Hemos atendido a un varón de 52 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. El paciente ha sido trasladado por uno de los helicópteros del Suma 112 al hospital 12 de octubre. Además, presentaba fracturas en ambos miembros superiores y una otorragia. Va intubado y en estado grave. Además, hemos atendido a una mujer de 42 años que presenta una cervicalgia y ha sido trasladada al Hospital Príncipe de Asturias con pronóstico leve.